La Clínica Médica General presenta. Hola, doctor Daniel. Hola, doctor Daniel. Hola, doctor Daniel, soy Marta. Hola, doctor Daniel. Hola, doctor, le habla Dilia. Hola, doctor Daniel. Soy Pedro de Santa Fe Springs. Para responder todas tus preguntas en el momento. ¿Qué posibilidades hay de que mi cuerpo rechace unos implantes? Vosotros quería saber si los productos de cosmética. Con Daniel Dunkelman y Betty Michelli. Así arrancamos, doctor, porque hoy vamos a hablar de la falta de energía. Por eso tenemos dos tanta energía, y no Betty. Podemos no ser el ejemplo. Para que aprendas. Si te descubras. El show es súper interesante, por eso lo sigo escuchando. Aquí comienza Hola, Doctor Daniel, porque verte bien te hace sentir mejor. Hola, 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 bienvenidos. Muy buenos días, esto es Hola, Doctor Daniel. Y recuerde que sí se puede con el Doctor Daniel de la Clínica Médica General. Aquí estamos como todos los miércoles para empezar este programa. Por supuesto, para informarles de la mejor manera y de la mejor manera menos aburrida. Porque cuando hablamos de medicina y de salud a veces decimos, ay no, otra vez medicina, no. Pero con el Doctor Daniel hemos encontrado la manera realmente muy atractiva de que se queden aquí en este show y de que realmente se informen sobre salud para saber cómo estar mejor, ¿no, doctor Daniel? No hay ninguna duda. Y aparte de los temas que hablamos médicos, todo el mundo lo sufre. Si no lo sufro yo, lo sufre mi marido, mi esposa, mi hijo, mi primo, mi tío, mi amigo, mi compañero de trabajo. O sea que siempre que yo aprendo de algún tema y en forma sencilla como lo queremos dar nosotros acá para que la gente sepa, entonces ese conocimiento que tiene esta persona puede salvar la vida de otra persona porque va a descubrir de repente con todo lo que hablamos de la piel y de la manchita de la piel, uno le puede decir al otro, yo escuché el programa del doctor Daniel y yo veo que esa mancha negra que tú tienes no está tan linda, tienes que ir a chequeártela, y la otra persona le hace caso, va a chequearse, era un melanoma y le salvaron la vida. Por eso es tan importante la información que cada uno recibe, tanto para el que la recibe como para los amigos y medio en el cual uno se rodea. Bueno, el tema del día de hoy es ojos rojos y carnosidad. Hace mucho tiempo que no tocamos este tema, aunque ustedes ya saben que si necesitan información sobre este tema y otros, pueden entrar a nuestra página web www.holadoctordaniel.com, donde están todos los temas. Pero siempre hay preguntas nuevas, siempre hay consultas nuevas, y este es el caso de ojos rojos y carnosidad. Momento para que todos puedan consultarle sobre este tema al doctor Daniel. ¿Qué nos puede adelantar, doctor, sobre este tema? Bueno, la carnosidad en los ojos rojos son muy comunes en el hispano y ocurre mucho en gente que está en zonas con climas con poca humedad o, por ejemplo, en lugares que hay mucho sol. Por eso que tanto los países que están cerca del Ecuador, todos los países de Centroamérica y que están cerca del Ecuador, van a sufrir más de esto porque el sol está muchísimo más fuerte. O sea, de que realmente el sol es uno de los peores enemigos, así como los vientos, los polvos y la baja humedad o sequedad del medio ambiente. Todo eso hace de que se lesione un poquitito la parte de la córnea, que es donde se va a producir la carnosidad. Uh-huh. Es importante saber que la carnosidad es la degeneración del tejido colágeno que tanto hablamos nosotros y una proliferación fibrovascular. Es como que, por ejemplo, hay una heridita en la córnea, que es la capita, que la membrana que cubre el ojo. Es como que se va lesionando con el tiempo, tanto por el sol, como dije, el frío, el viento, los polvos. Y esa lesión va mejorándose o curando con una cicatriz, que es un tejido fibrovascular. Y ese tejido es el que hace la carnosidad. Es realmente como cicatrización de lo que está pasando en el ojo. Y se produce con un color blanco primero, después se llena de vasitos y se produce un poquito más de color rojo, y algunos son tan grandes que tienen una cabecita, un cuello y un cuerpo y pueden llegar a entrar a donde tenemos la pupila y disminuir a crecer tanto que disminuye la visión. O sea, todo eso es muy importante. Perfecto, doctor. Bueno, estamos hablando hoy de ojos rojos y carnosidad. ¿Cuál es la línea de comunicación? Nuestro teléfono 323-221-1111 y también nuestro correo electrónico contacto@holadoctordaniel.com. Hola, doctor Daniel. Hola, doctor Daniel. Hola, doctor Daniel. Hola, doctor Daniel. Presentado por Hola, doctor Daniel. Clínica Médica General, con más de 20 años al servicio de la comunidad hispana. No duden en ir a la Clínica Médica General, que todos somos profesionales. Comunícate 323-221-1111. contacto@holadoctordaniel.com o visítanos en nuestro website holadoctordaniel.com. Clínica Médica General, 323-221-1111. Tu pregunta nos interesa.
través de la 1020 estás escuchando Hola, Doctor Daniel. Y recuerde que... sí se puede con el Doctor Daniel de la Clínica Médica General. Muy bien, ¿están preparados ustedes ahí esperando hablar con el Doctor Daniel Dunkelman? Nosotros estamos aquí con el Doctor ya para arrancar las consultas, ¿ok? Ah, por supuesto, listo para consultas, batita blanca. Y acá la jefa de enfermeras Betty está llamando a los pacientes. La jefa de enfermeras, me encanta ese título. Muy bien, hola, ¿quién está en el aire? El doctor Daniel te escucha. Sí, buenos días, doctor Daniel. Mi nombre es Adalberto y le llamo de acá, de Alhambra. Muchísimas gracias por comunicarte, Adalberto. Dime, ¿cuál es tu pregunta? Doctor Daniel, yo sufro de diabetes y tengo carnosidades. ¿Es seguro someterse a una operación para extirparlas? Digo, debido a mi condición diabética. Cualquier diabético puede tener una operación chiquita, mediana o grande si la diabetes está compensada. Este tipo de operación es muy superficial y muy pequeña, por lo tanto no hay ninguna contraindicación con la diabetes. Lo que hay contraindicación es si tiene una diabetes que está no bien controlada o descontrolada. Entonces, si una persona tiene una diabetes descontrolada, no se puede sacar ni un granito en esa persona porque primero hay que controlarla. Pero si está controlada, puede tener cualquier operación, sacar el intestino, sacar un cáncer, sacar un pedacito de piel, sacar una carnosidad, cualquier operación o cirugía cosmética, abdominoplastía, aumento de senos, implantes glúteos, todo se puede hacer siempre y cuando la diabetes esté controlada. Así que acuérdate, Adalberto, y toda la gente que sufre diabetes, que la diabetes se puede controlar con la dieta, el ejercicio y las pastillas, y uno la puede llevar perfectamente bien y tener una vida completamente normal si se cuida. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, hola, buenos días. ¿Quién está en el aire? El doctor Daniel te escucha. ¿Cómo está, doctor Daniel? Mi nombre es Enrique y llamo de Santa Ana. Muchísimas gracias por llamarnos, Enrique. ¿Cuál es tu pregunta? Doctor, tengo los ojos resecos y rojos. Me han dicho que puede ser síntomas de una úlcera corneal causada por mis lentes de contacto. ¿Eso es posible, doctor? Bueno, por supuesto que los lentes de contacto en algunos casos puede llegar a producir problemas en la capa córnea y puede producir ulceritas. Pero en general, los ojos resecos y los ojos rojos se deben principalmente, sobre todo los resecos, ojos secos, a que hay una inadecuada producción de lágrimas. La glandulita lagrimal que tenemos puede producir poquitas lágrimas y son insuficientes como para poder limpiar, y entonces al faltar esa lubricación se produce la sequedad que lleva, por supuesto, a la irritación y al enrojecimiento. A veces también ocurre que si bien la cantidad de líquido que produce la glándula lagrimal es suficiente, pero se evapora muy rápido porque la composición está un poquito normal. Y hay muchas causas, pero las causas principales son una causa genética por el cual la lágrima no se forma bien, o una causa también de edad, porque mientras más años tenemos, menos funciona la glándula lagrimal. Por eso se ve tanto en personas mayores los ojos más secos todavía y más rojos, y se va poniendo peor con la edad. Es muy fácil de diagnosticar si hay un problema de sequedad del ojo, no solo mirando a la persona, sino además haciendo unos pequeños tests que existen, que en 5 minutos nos dicen cuál es la sequedad y cuál es el mejor tratamiento. La sequedad de los ojos se llama queratoconjuntivitis seca, porque lo que ocurre es que se inflama la parte de la conjuntiva porque la falta de lágrimas. Otra cosa importante, que quiero que todos escuchen bien esto, es que cuando uno mira mucho, mucho tiempo una computadora o el televisor o películas por mucho tiempo, uno parpadea menos, y al parpadear menos se producen menos lágrimas, porque las lágrimas se producen cuando sale la lágrima y uno parpadea. En ese momento, como el parabrisas del vidrio del coche, se esparce ese líquido por toda la membrana conjuntiva del ojo, y eso la lubrica y la limpia. Si uno no parpadea, a pesar que salgan lágrimas, se pierden, porque al no parpadear no se manda todo ese líquido alrededor del ojo. Así que acuérdense de que cuando están mirando televisión o películas o computadora, tratar de parpadear, o por lo menos hacer respiros y no ver de 4 horas seguidas viendo una computadora, porque va a afectar muchísimo los ojos. Información. Hola. Tu voz en el aire. Hola, doctor Daniel. Hola, doctor Daniel. Qué bueno escucharlo. Hola, doctor Daniel. Hola, doctor Daniel. Mi nombre es Luisa de Down. Esther, de la ciudad de Down. Hola, doctor Daniel. Soy Carmen. Sorpresas. Oh. Regalos. Hola, doctor Daniel. Y los mejores consejos para verte bien. ¿Cuál sería el horario ideal para hacer ejercicio? Hola, doctor Daniel. Hola, doctor Daniel. Doctor Daniel, muy interesante su programa. Siga así. Presentado por la Clínica Médica General, la de mayor experiencia y seguridad.
Sí, esto es Hola Doctor Daniel. Y recuerde que... sí se puede con el Doctor Daniel de la Clínica Médica General. Así es, Betty. A jugar, doctor. A jugar. A jugar. Vamos con la primera pelotita. Los ojos rojos son causados por vasos sanguíneos agrandados y dilatados. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero, es justamente cuando se ensancha por inflamación los vasos sanguíneos, es cuando más se ve el color rojo. Vamos con la segunda. La carnosidad es una lesión ocular que consiste en un crecimiento anormal de tejido sobre la córnea. ¿Esto es verdadero o falso? Esto es verdadero. Toda la zona sobre la conjuntiva va a producir esta carnosidad que, como dije antes, se produce como una cierta irritación y después el tejido fibroso que crece, que es el tejido cicatrizal, es el que forma el pterigio, como se dice en español, o carnosidad. Las infecciones en el ojo pueden causar enrojecimiento, picazón, secreción, dolor o problemas en la visión. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Las infecciones de los ojos hay que diagnosticarlas bien y darle el tratamiento adecuado porque puede producir estragos en el ojo. El síntoma principal de un pterigión es un área indolora de tejido blanquecino elevado con vasos sanguíneos en el borde interno o externo de la córnea. ¿Esto es verdadero o falso? Verdadero. Existen dos partes del ojo, la parte medial o nasal, que está dentro de donde está el colorcito del ojo para el lado de la nariz, y el externo, que es el que está para el lado fuera, para el lado de la oreja. Normalmente se ve mucho más en la parte nasal de un lado y la parte externa del otro. Todo depende un poquito de los rayos solares. Por eso es tan común en la zona nasal o interna, porque el rayo solar va a entrar en forma lateral, en cambio para... El rayo solar llegar a la parte externa va a tener que pasar por la nariz que la protege. Pero no tiene importancia eso. Lo importante es que la carnosidad en sí sí va a crecer y va a tener vasos sanguíneos. Y va a ser de color blanco primero, con vasitos rojos, y de repente a veces puede transformarse en gris por un depósito que se van a producir en la carnosidad. Una causa común del enrojecimiento del ojo es el esfuerzo físico o la tos. ¿Esto es verdadero o falso? Esto es verdadero en lo que se llama la hemorragia subconjuntiva. La hemorragia subconjuntiva se produce muchas veces por aumento de la presión arterial o por esfuerzo físico, por la tos, por los vómitos. O sea que hay como una roturita de un vaso chiquitito abajo de la membrana conjuntiva y se acumula como sangre y se van en unos cuantos días. Muy bien, doctor, vamos con la última. El tratamiento para la carnosidad siempre es quirúrgico. ¿Verdadero o falso? Es verdadero. Cuando uno quiere tratar la carnosidad, la tiene que sacar. No hay otra forma de hacerlo y se hace por tratamiento quirúrgico. Y como la carnosidad a veces tiene tendencia a volver, si llega a volver, tenemos dos oportunidades. Una, sacarlo nuevamente, y la segunda, sacarlo nuevamente o darle radiación. Y hay unas plaquitas de radiación que se utilizan, que se ponen arriba del pterillo para destruirlo. Ahora se está usando también una plaquita de radiación que se llama strontium, que da una beta radiación para matar la carnosidad, pero el tratamiento es siempre quirúrgico, de sacarlo como un grano en la piel. Hola, doctor Daniel. Hola, doctor Daniel. Hola, doctor Daniel. Hola, doctor Daniel. Presentado por... Hola, doctor Daniel. Clínica Médica General, con más de 20 años al servicio de la comunidad hispana. No duden en ir a la Clínica Médica General, que todos somos profesionales. Comunícate 323-221-1111, contacto @holadoctordaniel.com o visítanos en nuestro website holadoctordaniel.com. Clínica Médica General, 323-221-1111. Tu pregunta nos interesa. Aquí estamos en Hola, Doctor Daniel. Y recuerde que... sí se puede con el Doctor Daniel de la Clínica Médica General, con más de 20 años de experiencia, dando siempre el mejor servicio a todos los hispanos. Vamos entonces con la próxima persona que ya está ahí esperando ser atendida por el Doctor Daniel Dunkelman. ¿Quién está en el aire? Hola, Doctor Daniel. Mi nombre es Juliana y le llamo desde Montebello, California. Hola, hola, Juliana. Gracias por comunicarte. Dime, ¿cuál es tu pregunta? Doctor, tengo carnosidad en los ojos, pero últimamente una parte de la carnosidad me sangra. Aparte de eso, no siento ninguna otra molestia. ¿Es peligroso lo que me pasa, doctor? Bueno, en realidad, si la sangre sale del pterillo es porque está muy, o de la carnosidad, porque está muy irritada y muy seco el ojo. Y por otro lado, si, por ejemplo, uno piensa que el sangrado está en el ojo, pero no sale del pterigio, sino sale de más adentro, como lo que yo hablé justamente hace un ratito de la hemorragia subconjuntival, puede ocurrir que uno tenga dos problemas: uno, la hemorragia, y por otro lado, el pterigium o carnosidad. Habría que verlo para distinguir cuál es cuál, pero sí, por supuesto, hay que tratarlo. Próxima consulta.
consulta. Hola, ¿quién está en el aire? El doctor Daniel te escucha. Hola, doctor Daniel, soy Walter y le llamo desde Torrance. Muchísimas gracias por llamarnos, Walter. Dime qué pregunta tienes para mí. Doctor, necesito saber qué debo hacer ya que tengo los ojos siempre rojos. Además, muchas venitas tuve durante más de 2 años. ¿Qué me recomienda, doctor? Bueno, en realidad, cuando uno tiene un derrame en el ojo, el derrame mismo, la sangre misma, como cuando uno se golpea la mano, pasa por distintas etapas. Primero rojo y después va cambiando colores, como verde y amarillo, hasta que se va completamente en un par de semanas o 3 semanas. Si dura 2 años es porque algo distinto está pasando ahí o porque uno tiene una en forma repetida este tipo de hemorragias y habría que ver el ojo cuál es el problema que tiene, o si uno tiene presión alta o un problema general del cuerpo que hace de que se produzcan hemorragias constantemente. Y por otro lado, el tener los ojos rojos y secos, eso sí es importante de tratar porque la sequedad del ojo hace que se ponga rojo porque se irrita. Entonces probablemente haya un tratamiento para los ojos secos, como por ejemplo las gotitas artificiales de lágrimas artificiales. Esa es una de las formas, y la otra poner unos pequeños plaques que son como unos taponcitos que se ponen en la oficina médica, que van a cerrar el conducto lagrimal para que no se pierdan tantas lágrimas por ahí, sino que queden las lágrimas y se utilicen para el ojo. O sea que hay distintos procedimientos muy pequeñitos que hacemos para mejorar la sequedad del ojo, y al mejorar la sequedad del ojo, o sea, al humidificar el ojo y lubricarlo, va a disminuir la irritación y va a disminuir el color rojo. Muy bien, vamos con otra pregunta. Lo hace Adelaida a través de contacto@holadoctordaniel.com. Dice: doctor, mi papá tiene 50 años, presenta carnosidad y le dan muchos dolores de cabeza. Hasta ha llegado a sangrar por la nariz. Los médicos le dicen que el dolor de cabeza es debido a la carnosidad, pero lo único que le mandan son calmantes. ¿Qué nos recomienda usted, doctor? Bueno, en realidad es muy raro de que la carnosidad cree dolores de cabeza. Lo que crea dolor de cabeza con respecto al ojo puede ser la alteración de la visión. Cuando uno piensa que ve bien y no ve bien y esfuerza la vista, eso produce dolores de cabeza. Por eso que cuando uno tiene dolor de cabeza, lo primero que se chequea es la visión. Viene a la clínica, la ve el optometrista y dice: no, la visión está bien o está mal, y si está mal la visión le da unos lentes correctivos y eso va a disminuir el dolor de cabeza. Ahora, el pterigio, carnosidad en el ojo, normalmente no le va a causar dolor de cabeza, así que hay que buscar la causa del dolor de cabeza, ni tampoco le va a causar sangrado por la nariz, que eso lo puede ser causado por problemas de la nariz misma, irritaciones, sustancias que uno se pone en la nariz, o por supuesto la presión arterial. Y por ahí resulta que la presión arterial alta es la que le está causando el dolor de cabeza, el sangrado por la nariz, y separado de eso tiene la carnosidad de los ojos. Como es tan importante los síntomas que tiene su padre, hay que chequearlo lo antes posible. Información. Hola. Tu voz en el aire. Hola, doctor Daniel. Hola, doctor Daniel. Qué bueno escucharlo. Hola, doctor Daniel. Hola, doctor Daniel. Mi nombre es Luisa de Down. Esther, de la ciudad de Down. Hola, doctor Daniel. Soy Carmen. Sorpresas, regalos. ¡Hola, doctor Daniel! Y los mejores consejos para verte bien. ¿Cuál sería el horario ideal para hacer ejercicio? Hola, doctor Daniel. Hola, doctor Daniel. Doctor Daniel, muy interesante su programa. Siga así. Presentado por la Clínica Médica General, la de mayor experiencia y seguridad. En el aire, hola, doctor Daniel. Y recuerde que sí se puede con el doctor Daniel de la Clínica Médica General. Bueno, doctor, me encanta esta sección porque aprendemos un montón. En el programa pasado estuvimos hablando de algo muy nuevo, que es sobre las grasas del cuerpo, de cómo uno se tiene que cuidar. Los triglicéridos. Exacto. Claro. No le dije así en términos médicos porque es muy difícil decírselo. Sí. Triglicéridos, significa 3 glicéridos. Ahí está, así es como perfecto. Los 3 mosqueteros. Muy bien. Y fue muy interesante. ¿Hoy qué nos trajo? Bueno, hoy habló de algo hoy para las mujeres. Vamos a ir a lo que son los fibromas, que tanto las mujeres hablan de los fibromas. Yo tengo fibromas. Claro, doctor, ahí está Betty. Ahí estoy acá, ya encontramos la mano. Vengo de familia, doctor, ¿eh? Mi abuela, mi tía, mi mamá, mi hermana, aquí estoy yo. Normalmente los fibromas se empiezan a formar entre los 30 años hasta los 40 años, y después de los 50 años, si hacemos una estadística, el 80% de las mujeres, significa 8 de cada 10 mujeres tienen algún tipo de fibroma en la matriz. Así que imagínense qué común que es esto, qué ¿no? Qué común, claro. Ahora, son bultos que crecen en la matriz
como bultos de musculito que se llama miomas o leiomiomas. Okay. Son muy comunes en la mujer, como dije, entre los 30 y 40 años, que es cuando se forman. Y después de los 50 lo podemos encontrar en el examen físico, en el ultrasonido, en por lo menos 8 de cada 10 mujeres. Wow. Eso es muy importante. En la menopausia, el tamaño del fibroma va a disminuir mucho por la falta hormonal. O sea que el fibroma se forma por la influencia hormonal en la matriz y después cuando la menopausia bajan, si bien los fibromas quedan ahí, quedan muchísimo más chiquitos. Los síntomas es que o no produce ningún síntoma, o puede dar sangrado, o presión en la zona pélvica, o dolor al tener relaciones sexuales que se llama dispareunia, uh-huh, o cólicos dolorosos, o a veces ganas de orinar frecuentemente. A veces hasta pueden causar un poco de dolor en la espalda baja. El diagnóstico es muy sencillo para el médico, lo hacemos con una examinación pélvica o ginecológica, un ultrasonido que nos va a mostrar qué tipo de fibromas y el tamaño que tiene y dónde están ubicados, y un test de sangre que nos muestra si hay o no anemia, porque muchas veces los fibromas pueden sangrar mucho y producen anemia en la persona. Y el tratamiento es o no hacer nada, uno espera que se achique en la menopausia y si no causa ningún tipo de molestia ni un sangrado muy fuerte, entonces se pueden observar sin ningún tipo de problema. A veces hay que dar antiinflamatorios como el ibuprofen para que no duela, no molesten, o a veces hormonas como por ejemplo los anticonceptivos que van a poder controlar el sangrado y no va a haber ningún tipo de problema. O en último caso, sacarlos. Y al sacarlos, uno lo puede hacer de dos formas. Uno, sacando el fibroma mismo o los fibromas, que se llama miomectomía, o sacando toda la matriz en algunos casos, que los fibromas son enormes y han destruido toda la matriz. Wow, doctor, qué buena información. Sí necesitamos saber de qué se trata cuando hablamos de fibromas y como usted dice, sí, es muy frecuente en las mujeres. Y más, en el embarazo, por ejemplo, como en mi caso, que se agrandan a medida que va creciendo el bebé. Claro que el bebé después toma más espacio, entonces ellos se achican. Pero sí, no es un problema realmente grande, pero siempre hay que prestarle atención y hay que ir viendo cómo va evolucionando, ¿verdad? Eso es verdad y hay que mirar también el tamaño porque puede ocurrir una persona que tiene un fibroma tan grande que no permite que el embarazo. Claro, entonces exacto. La persona por ahí no se embaraza por el fibroma grande. O sea que siempre hay que chequear en el ultrasonido al principio de un embarazo o en el chequeo de la mujer. Pues yo siempre hago en cada mujer un chequeo anual que consiste en un Papanicolaou con sus cultivos para estar seguro de no hay infecciones, un ultrasonido de la pelvis para estar seguro de que por un lado lo de los fibromas y segundo, lo más importante, que no hay ningún quiste o tumor de ovarios porque son muy silenciosos, y tercero, una revisación de senos que se hace manualmente si la mujer tiene menos de 40 años, uh-huh, o manualmente y con mamograma si tiene más de 40 años. Sí, me estaba olvidando de algo muy importante, que es dónde están ubicados los fibromas, porque tiene mucho que ver si están fuera del útero o dentro del útero, ¿no? Todos vienen del útero, claro, pero lo que estamos diciendo es si crecen para el lado de afuera del útero o crecen para el lado de adentro del útero, si están ubicados en la zona muscular o submucosa y dónde se están ubicados, para ver si, por ejemplo, tapan inclusive la entrada al tubo donde entra el espermatozoide y no permite que el espermatozoide pase. O sea, de que el fibroma es muy interesante, o los fibromas, ver dónde están ubicados con el ultrasonido. Muy bien, muy bien. Muy bien, gracias entonces. Qué lindo tema, más que nada para las mujeres que necesitamos saber. Y hay muchas que no visitan al ginecólogo, así que viene bien la información. Hola, doctor Daniel. Llamaste al 323-221-1111. Soy Francisco. Hola, doctor, soy Juan. Estás esperando a ser elegido. Hoy puede ser tu día de suerte. Ay, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Daniel. Aquí te presentamos al ganador en Hola, doctor Daniel. Sí, 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 llegó el momento en Hola, doctor Daniel. Y recuerde que sí se puede con el doctor Daniel de la Clínica Médica General. Y llegamos al momento donde regalamos la sesión de Botox o de Laser. Se lo vamos a regalar a Eugenia de Southgate. Es la ganadora del día de hoy. A ver, Eugenia, la producción ya se está comunicando contigo. Si bien nosotros lo anunciamos, la producción ya se está comunicando de antemano con el ganador o la ganadora. ¿Estás ahí? Hola, Betty. Reconocí tu voz de la radio. ¿Qué me gané? Hola, Eugenia. Efectivamente, mi querida Eugenia, te acabas de ganar la sesión gratuita de Botox o de láser. ¿Qué te parece? Sí, doctor. Ahorita soy la mujer más feliz del mundo y pronto seré la más guapa. El sueño se hizo realidad, Eugenita. Así que nos alegra muchísimo que pudimos darte esta felicidad, que te vamos a dar un hermoso regalo y que vas a sentirte muchísimo mejor, subir tu autoestima y seguir escuchando nuestro programa. Gracias, doctor. Saludos a todos. Bueno,
felicidades, Eugenia. Te esperamos por la Clínica Médica General, ahí por el MacArthur. Ya saben dónde está la Clínica Médica General, la central, así que te esperamos por aquí. De paso te conocemos y hablamos, charlamos un ratito contigo. A todos los que llaman, quédense tranquilos. Siguen en la lista, a ver qué pasa en el próximo programa. Estás escuchando Hola, Doctor Daniel. Hola, Doctor Daniel. Doctor Daniel. Hola, 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 Doctor, mi nombre es Ruth. Presentado por Clínica Médica General. Comunícate 323-221-1111. Clínica Médica General. Prevenir, curar y embellecer. Sí, 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 sobre el final de Hola, Doctor Daniel. Y recuerde que... sí, se puede con el Doctor Daniel de la Clínica Médica General. A ver, ¿cuál es el consejito para estar sanito y bonito, doctor? Ya que hablamos de los ojos, vamos a terminar el programa con un consejito. Ojo con este consejo. ¡Ay, qué bueno que queda, doctor, eso! A ver. ¿Cómo hacemos para prevenir que no se nos propague la conjuntivitis, que es la infección del ojo? Digamos que alguien en la familia tenga conjuntivitis. ¿Cómo hacemos para todos nosotros no tener la misma enfermedad y contagiarnos? Número uno, empiece por cambiar las fundas de las almohadas con frecuencia. Sí. Dos, no comparta los cosméticos para los ojos ni toallas o pañuelos personales. Tres, manipule y limpie las lentes de contacto apropiadamente y evite tocarse los ojos con las manos. Además, no olvide lavarse las manos con frecuencia, ya que la higiene es muy, pero muy importante para la salud. Y es muy fácil contagiar la conjuntivitis. Así que ya sabe, nosotros nos vamos, ¿eh? Sí, sí, es muy fácil, me quedé con eso. Mi hijo lo tuvo, pero por suerte tomamos las precauciones que usted acaba de decir y nada pasó. Claro, cualquier enfermedad que hay en la casa se va a contagiar fácilmente en la familia. El flu, el flu intestinal o el flu respiratorio, la conjuntivitis o infecciones de hongos, todo esto se pasa fácilmente. Cuando uno ya sabe que uno la tiene, hay que cuidarse, y si uno se cuida y sabe lo que tiene que hacer, no lo va a agarrar a la enfermedad o no se va a contagiar. Muy bien, doctor. Bueno, gracias. Gracias, oyentes. Gracias, amigos. Gracias, doctor Daniel Dunkelman. Nos vamos. Volvemos, si Dios quiere, el viernes con otro hermoso show. ¿Qué le parece? Sí, y me voy muy contento porque el viernes ya está acá, acá nomás a la vuelta de la esquina. Así que ya los veo dentro de poco a todos ustedes. Ya nos escuchamos. Claro, ya nos escuchamos dentro de muy poquito, Betty. Y bye, bye, bye. Hasta aquí. Hasta aquí. La Clínica Médica General presentó Hola, Doctor Daniel. Hola, Doctor Daniel. Con el doctor Daniel Dunkelman. Co-conducción Betty Michelli. Idea y realización Betty Michelli y Javier Cortés. Esto fue Hola, Doctor Daniel.